Una menor de edad y su madre fueron atacadas por furiosos perros de la raza Pitbull en la colonia Ampliación 18 de Marzo de Ciudad Valles. Ambas fueron atendidas por la Cruz Roja. Los hechos se presentaron a la 1 de la tarde de lunes en el mencionado sector, entre la calle Mármol y Camino a la Unión, acudiendo paramédicos para brindar auxilio a una niña y a su madre, además del personal de Protección Civil y de agentes estatales. La niña, Yareli Rodríguez, de 14 años de edad, y su madre, Cristina Velarde, presentaron un cuadro de shock nervioso por el ataque, además de heridas en el rostro y antebrazos, productos de la agresión de los furiosos canes. Según la versión de los colonos, los perros andan sueltos en la calle, lo que representa un riesgo para todas las personas, ya que sus dueños se niegan a amarrarlos. Con imagen de Raúl González, información de Danto Coronado, El Mañana Multimedios. Y esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.